Dice, la primavera besaba. Este es de Antonio Machado. Suavemente la arboleda. ¿Te la has hecho tú? No, me falta uno. Que la has copiado, ¿no? No te ha dado tiempo a hacerlo. Lo puedes copiar en un papel aparte y hacerlo. Vale. Venga. Ya. Y nadie defrauda Hacienda, pero. Y el verde nuevo brotaba. Como una verde humareda. Esto para Rocío. Pero Rocío se va a tragar también los sintagmas. Pero los sintagmas sí los vas a dar, ¿no? O los has dado ya. No, ¿no? Los vas a dar. ¿Tú en qué instituto estás? ¿Sabes quién es jefe estudio o no? No, Rocío. ¿Sabes quién es jefe estudio? Alejandro no me podéis ir haciendo los ejercicios, eso es lo mismo de Sergio, ¿eh? Vale. Solo cambian los números. Dale la silla, a ver si está despierta. Es que no te quiero ver escribiendo. Esa excusa ya no te va a valer más, ¿vale? No sé hacerlo. Exactamente, de ahí, de donde la saco yo. Yo la saco de ahí. Tú no sabes hacer nada. Nada que tenga que ver con estudiar, con otras cosas sí. O sea, tú fíjate que sabes hacerlo todo, menos lo que tenga que ver con estudiar. De pronto te cuesta. Pues tienes que intentarlo y hacerlo lo mejor que puedas, ¿vale? Si lo vas a hacer, bien, que no. Primero Emilio, pues ya iré echando gente. Yo no puedo soportar que una persona está aquí una hora mirando el libro, diciendo no sé hacerlo, no sé hacerlo. Sí. Pues que se quede en su casa porque no va a entrar. O sea que. Yo lo que no puedo soportar aquí como el Emilio, que está una hora aquí, rellena tres palabras y dice que ha estudiado. No, y tú estás igual. Con la misma actitud de no sé, no sé, no sé, no sé. Pues yo tampoco sé, pero hago las cosas. Extrañamente, me vienen las cosas a la mente, tener superpoderes o algo. O a lo mejor que le echo ganas y no me quedo así. Media hora. No, no, no. Te vuelvo a repetir la conversación que he tenido con la profesora. Lo mismo. No, es que no sé. No, no saben, no, no. No atienden en clase, esperan luego hacerlo en su casa sin haber atendido durante una hora y claro, no les sale. Dice que no saben y ya está. Ya se quedan tan panchos. Luego van diciendo lo que les sale bien. No. ¿Tú quieres que yo te lo haga? ¿Tú te vas? Yo te hago las tareas. Yo te lo hago. ¿Tú crees que yo te lo haga? ¿Tú crees que yo haga los exámenes por ti? Yo los hago. Yo voy por ti y te lo hago. ¿Tú crees que yo coma por ti y beba por ti? ¿Quieres que viva por ti? ¿Crees que salga por ti con tus amigos? ¿Qué quieres que haga por ti? Nadie puede vivir por otra persona. Nadie. Contar. La primavera besaba. Hay dos escuelas enfrentadas a la hora de contar. Sergio, ¿quieres dejar de volverte? Que me da igual que te pregunten, que tú tienes que estar a lo tuyo.
Dame 1.000 euros. Ah, espérate, que me he pedido 1.000 euros. Le voy a dar 1.000 euros. No, ¿no? Pues lo mismo es. Hay dos escuelas enfrentadas. La de la poner línea debajo y la de contar con los dedos. Yo soy de contar con los dedos, pero es lo mismo. La primavera besaba. Oye. Suavemente. Lar. 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 Boleda. Y él es una. Verde nuevo brotaba. Como. Mou. 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 Na verdeu. Verdeu. Deu. Mareda. Tú cuenta, ¿eh? Suavemente la arboleda. Oye. Y el verde nuevo brotaba. Oye. Con una verde mareda. Oye. ¿Te has visto alguien contar más rápido que yo? No. Pues sí. Las nubes iban pasando. Yo adivino que tu profe te va a decir que ponga las líneas debajo, ¿vale? Para que reconozcáis bien los diptongos. Sobre el campo juvenil. Sobre el campo juvenil, pero... ¡Me da 7! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ah, vale, vale, ya está. Ya me había asustado yo. Más uno. Y si de miren el drúbulo, se le resta uno. Yo bien las hojas temblando. Muy bien, venga. Todos son octosílabos, de arte menor. Ahora hay que poner la rima. Besaba con brotaba. Arboleda con humareda. Y es rima consonante. ¿Por qué? Porque riman las vocales y las consonantes. Aba, aba, eda, eda. Rimas sonantes, por ejemplo, Alejandro con barco. Tiene A-O, pero una es A-O, Andro, y otra es Arco. ¿Vale? Y consonante Alejandro con Sandro. O termina las dos en Andro. Pasando temblando. Sería CC, juvenil, abril, DD. Perdón. No, es minúscula. La verdad es que claro. No. Venga, los sintagmas.